Amigos Emprendedores TV.pe, tu canal por internet. Vamos a conocer qué nos cuenta Carol Palomares. Ella tiene el negocio Hecho en Casa, está en el mundo del catering, de todo lo que son buffets internacionales, criollos, pero su historia es bien interesante porque ella es contadora de profesión. Y ustedes dirán, bueno, y como una contadora que inclusive ha trabajado en la SUNAT, decide poner este negocio o estar ya en este negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida. Bien, no, gracias, gracias, muchas gracias por invitarme, ¿no? ¿Cómo así tu historia? Cuéntame. ¿Contadora? ¿Estudiaste dónde? Bueno, estudié en San Marcos, tengo una especialización en tributación, ¿no? Bueno, pero actualmente me encuentro inmersa en todo lo que es mi empresa, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo me motivé a seguir? ¿Cómo ingresas a este mundo? Ajá. Claro, lo que pasa es que desde pequeña yo vi a mi abuelo que tiene una empresa, bueno, tenía una empresa de catering de bastantes años, veía como los platos, las comidas, los mozos, el movimiento. O sea, tú creciste en ese mundo. Claro, no siempre, siempre, incluso cuando ya fui creciendo y hoy misma iba a los eventos, ¿no? Mi abuelo me enviaba, ¿no? Me daba mi propina, yo revisaba, él atendía las embajadas, atendía en empresas o eventos corporativos grandes, ¿no? Entonces, como que crecía en ese mundo, ¿no? Y bueno, mi inicio fue un poco así como que sin querer, porque en un año yo recuerdo que mi mamá había comprado un horno, ¿no? Y una vecina le había dado como idea de que por qué no ella no horneaba pavos para Navidad, porque la gente normalmente no tiene tiempo, ¿no? Para estar preparando el pavo y para hornearlo, ¿no? Entonces mi mamá le dijo, no, yo no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero mi mamá tenía el horno, ¿no? El horno lo alquilábamos, pero nada más. Entonces de ahí me dijeron a mí y yo dije, bueno, es una buena idea, ¿no? Voy a intentarlo. Entonces ese año salí yo con mi publicidad. En ese tiempo no estaba muy desarrollado el Facebook ni nada por el estilo. Entonces salí con mi publicidad, la tradicional, ¿no? Los volantes, y salí a repartir a todos mis vecinos, ¿no? Me felicitaron, me dijeron, y ese año tuve 7 pavos. Y ya. Claro, yo no sabía de cocina, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que hice yo fue llamar a mi abuelo, ¿no? Y le pedí ayuda. Y mi abuelo me dijo, ok, vienes, y me enseñó. Me enseñó cómo debía, porque él siempre hacía cenas navideñas. Entonces, me enseñó cómo hacer el pavo, cómo hacer la salsa, ¿no? Pero esa actividad yo la tenía, digamos, todos, o sea, ya mis vecinos todos los años iban, ¿no? Para que les hornee y les aderece, porque no solamente les horneaba, sino les aderezaba el pavo, me lo traían congelado, yo se lo deshielaba. ¿Tú se lo traías listo para comer? Listo para comer, exacto, decoradito, incluso trozado en medallones, ¿no? Entonces, como que los aliviaba, ¿no? Y al siguiente año se me ocurrió hacer, por ejemplo, ensaladas para ofrecer, porque me pedían ensaladas, ¿no? Y al otro año también hacía los arroces, los purés, los complementos. Y al siguiente año ya hacía toda la cena. O sea, fuiste gradualmente, especializando. Claro, claro. Pero esa actividad la hacía a la par de mi trabajo, ¿no? Entonces, como que iba complementándose. Entonces, un año dije, bueno, ¿por qué no darle continuidad? Entonces se me ocurrió ofrecer buffet criollo porque mi mamá cocina muy rico, ¿no? Tiene muy buena sazón y no todas las personas tienen buena sazón. Así es. Entonces dije, ¿por qué no ofrecer buffet criollo, ¿no? Porque para las fiestas, para los cumpleaños siempre me pedían. Entonces yo no sabía qué ofrecerles, entonces dije buffet criollo y empezamos a ofrecer buffet criollo para los cumpleaños. Por ejemplo, habían personas que querían agasajar a su esposo y no quieren cocinar, entonces quieren estar regias ese día, entonces contrato el catering, ¿no? Y les traes sus, les lleva sus ollitas de barro con todo, con la variedad de comidas. ¿Y Hecho en Casa de cuándo existe? Por esta gradualidad, en realidad nosotros existimos desde el 2008, ¿no? Pero yo, como te digo, yo realizaba esta actividad desde los 18 años, pues, ¿no? Más o menos. Desde la universidad. ¿Pero ya tu incursión a full time en la empresa desde cuándo? Hace 3 años. 3 años ya tomé la decisión
Y bueno, veía que mi negocio estaba creciendo y que mi trabajo fijo no, ya no podía darme tiempo, ¿no? Porque trabajaba hasta muy noche. Entonces, hasta que un buen día dije, no, me conviene yo dedicarme por completo a mi negocio, ¿no? Perfecto. Y así decidí, bueno, renunciar y dedicarme por completo al negocio, ¿no? Y hacerlo crecer, ¿no? Porque es como un hijo, ¿no? Que lo haces crecer, ¿no? Poco a poco. Muy bien. Cuéntame entonces tu fanpage y cómo manejas el tema de redes sociales. Ah, bueno, yo creé una página de forma intuitiva, ¿no? Mi página es www.hechoencasa.es.tl y también tengo un Facebook de Hecho en Casa Perú, ¿no? Que tiene bastantes seguidores y bueno, también creé uno que se llama La Comida Criolla, la mejor del mundo, ¿no? Porque a mí me encanta. ¿Pero a través de cuál publicitas todo tu negocio Hecho en Casa? En realidad tengo Hecho en Casa Palomares, ¿no? Y Hecho en Casa Perú, que donde publico el negocio, y Comida Criolla, la mejor del mundo, es para más que todo compartir las comidas, ¿no? Hay personas que les gusta tomar fotos a los platos y la envían y dice, estoy comiendo tal cosa, ¿no? Y quiere que comer. Cuéntanos de tu propuesta, por favor. Es importante que el público sepa concretamente qué ofreces en estos momentos. Bueno, nosotros ofrecemos servicio de buffet criollo, buffet internacional. En realidad nos hemos especializado en una variedad, ¿no? Que es el buffet criollo, el buffet internacional, que puede ser para matrimonios, cumpleaños, aniversarios, recepciones para empresas, ¿no? Ahora que viene el Día del Papá también, ¿no? Para agasajar a los papás, ¿no? Desayunos, coffee breaks, ¿no? ¿Qué es lo que más, qué más demanda? ¿Qué más te pide el público en estos momentos? ¿Por cuál de estas opciones más te identifica? De lunes a viernes me piden más empresariales, ya, ¿no? Que pueden ser coffee breaks, desayunos, refrigerios, ¿no? Y sábados, viernes, sábados y domingos, buffet criollo, buffet internacional o almuerzos, ¿no? Uh-huh. Para una, digamos que se le ocurre a alguien que está viéndonos hoy y dice, bueno, yo tengo una reunión familiar, tengo 25 personas, ¿qué opción le brindas para esas 25 personas? Más o menos. Ah, depende, ¿es el cumpleaños del esposo? Sí, imagínate. ¿Puede ser una parrillada, por ejemplo? Ya. ¿O puede ser un buffet criollo? Para 20, 25 personas, ¿cuánto costaría ese servicio? Tenemos diferentes paquetes. Yo, por ejemplo, segmenté mis paquetes en buffet criollo, el clásico, el tradicional y el premium, uh-huh. ¿No? Dependiendo de las opciones que quieres, ¿no? ¿Qué cuestan cada uno? Por ejemplo, para 20, ahorita no tengo los precios, pero están desde 500 soles más o menos. ¿Para cuántas personas? Para 25 personas. Para 25 personas, uh-huh. Perfecto, muy bien. Interesante. Muy bien, quiero que repitas el fanpage para que te visiten, por favor. Ah, ya, si nos pueden visitar, por favor, en Hecho en Casa Perú, ¿no? En el Facebook, y nuestra página es el www.hechoencasa.es.tl. Finalmente, cuéntanos, en un año, ¿cuál es la proyección de tu negocio? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? Bueno, este año nosotros hemos aperturado una oficina de atención porque veíamos la necesidad de que el público también vaya a visitarnos, ¿no? Nuestra oficina está en Miraflores, en la avenida 28 de Julio 104, uh-huh. ¿No? Era para interactuar con el cliente, ¿no? Porque al principio nuestros clientes eran todo por internet, ¿no? Pero ahora algunos clientes necesitan palpar, ver, ¿no? Entonces, por eso instalamos la oficina. Y bueno, nuestra proyección es atender empresas, ¿no? Recepciones, como lo estamos haciendo, pero en un mayor crecimiento, ¿no? Matrimonios, quinceañeros, especializarnos, ¿no? En el tema de decoración corporativa. Perfecto, muy bien. Gracias, Carol, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Amigos, una pausa, volvemos.